Alemania nazi, el impulso final hacia el corazón de las tinieblas. Los seis fuimos reclutados conmigo al mando. Por una razón. Recuperar los archivos del proyecto ultrasecreto Fénix, el último aliento del Tercer Reich. Una coalición de comandos aliados dirigidos hacia donde el enemigo era más vulnerable. Esta debía ser nuestra primera y única misión. Ven a ver esto. Es un mundo infernal. ¿Quién quiere salvarlo? Las Vidania. Vamos. Que empiece la fiesta. ¿Crees que podamos lograrlo? Si tomamos el tren, perdemos el barco. Va primero. No va. ¡Esta! ¡Guarda eso para el enemigo! ¡Puta madre! ¡Los cubriré desde este vagón! Recuerden, no deben vernos. No podrán vernos si antes mueren. Busquemos otra entrada. ¡Carajo, Novak! ¡Déjanos algunos!
esto se puso bueno. ¡Recarguen! Hasta ahora todo va bastante bien. Bueno, nunca dijimos que esto sería fácil. Puta madre.
que nos dispararon como Dios manda. ¿Quién esté a cargo nos podría decir por qué mierda estamos aquí? La última parada es la base del submarino. Ya estando adentro, el objetivo es nuestro. Quiere que lo aseguremos, pero no nos dijo qué es. Kingsley no ha dejado de darme vueltas. No se trata de otra búsqueda de huevos de Pascua, ¿verdad? Sí, ¿cuál es el bendito cuento? No sabemos bien. ¿O sea que quien da las órdenes no sabe nada? ¿Saben qué? Voy a frenar esto. Solo tenemos un nombre. Fénix. O sea, ni idea de a qué nos enfrentamos. Esa es la misión. Averiguarlo. Inteligencia dice que moverán algo importante fuera de Alemania. Podrían ser documentos. Lo más secreto entre los secretos. Y vinimos por ellos. Si esto era tan importante, ¿por qué no enviaron un ejército? Eso hicieron. Un ejército de 6. Amigo, no somos del mismo ejército. Ni siquiera somos del mismo continente. ¡Silencio! ¡Atrás! ¿Por qué nos eligieron para una misión suicida? El alto mando eligió a 6 especialistas para atacar rápido a los Fritz y huir. Un ejército definitivamente no puede hacer algo así. Richard tiene razón. No nos verán venir. Entramos y salimos con esos papeles antes de que se enteren. ¿Entendimos el plan? Dispararles y que mueran. Ese es mi plan. La entrada está más allá de la frontera. Sigamos los papeles antes de que lo sepan los nazis. Los cubriré desde este vagón. ¡Por Dios! ¡Odio a los perros! ¡Hagámoslo! Sala de mando. Debe ser aquí. Jackson, a la puerta.
Nos perdimos una gran fiesta. Parece que se fueron con prisa. Fénix, debemos estar cerca. No hay mucho tiempo. Están cargando sus cosas en un submarino. ¿Ves a esos con el baúl? Te apuesto lo que quieras a que ahí está lo que buscamos. ¿Y qué estamos esperando? A sacar las armas pesadas. ¡Nos entendemos! ¡Alto! Hay que entrar en silencio. ¿Arthur? El contenido de esos papeles es el secreto mejor guardado del Tercer Reich. Y estos Fritz lo guardaron aquí, en el culo del mundo. ¿Entonces? No tiene sentido. Es como dejar las joyas de la corona en la puerta de casa. Prácticamente sin custodia. Todo el ejército alemán debería estar cuidando este lugar. No somos los únicos que no saben qué es Fénix. ¿Dices que algunos nazis le ocultan cosas a otros nazis? Digo que los que están a cargo de los secretos son los más peligrosos. Sí, por eso trajimos las armas, para dispararles. ¿Ya terminaron? Esos papeles están por dejar Alemania. Ustedes tres, por la plataforma, hagan todo el ruido que puedan para darnos tiempo. Webb, Novak, nosotros, vamos al barco. ¡Vamos! Pasarela. Y busquen si este sitio tiene alguna salida. No nos disparen o nos iremos sin ustedes. Avanzando. ¡Está muerto! El submarino está en la siguiente base. ¡Ya casi! ¡El pelotón está en la puntarela! ¡Cúbranos! ¡Vamos a abordar! ¡Buena suerte! ¡Buscaré cómo sacarnos de aquí! ¡Esa es la escotilla! ¡Ahora es cuando, chicos!
Richard, cúbrenos las espaldas. Novak, tú ve adelante. Encontremos la caja y salgamos de aquí. ¡Ojos adelante! ¡Cuidado con el rebote de las balas! ¡Tenemos que detener al submarino! ¡Retrocedan! ¡Retrocedan! ¡Cábenlos! ¡Cuidado! ¿Estás bien? Tiene que estar en la sala de mando. ¡Abramos esa escotilla! ¡No te alejes! ¡Lanzando granada! ¡Fuera! ¡Protege! ¡Lanzando granada! ¡Fuera! ¡Vete acá! ¡Llamados! ¡Vamos! Ahí está la caja. Novak, tú abres cajas fuertes. ¿Nos haces el honor? Arthur, las sirenas se callaron. No es buena señal. Tenemos que irnos. Novak, ayúdame. ¡Granada! ¡Cuidado! ¡Novak! ¡Novak! Despreciable. Australiano. Y además, esto. Adelante. Qué encantador. ¿Te crees británico? Hombre de Cambridge, hecho y derecho. Sabes que no debes arruinar la velada de los demás. La sonata de Beethoven es exquisita, pero las secciones más complicadas requieren toda mi atención, a diferencia de ti. El negro da órdenes. ¿En inglés también? ¿Y ustedes obedecen? Sie wissen, wie es ist, von einem schwarzen Befehler entgegenzunehmen. Y hasta habla en alemán. Wow. Por favor, continúa. Tu acento de Renania debe ser de Neustadt. Durante la ocupación, viste soldados franceses parecidos a mí, caminando con armas por tus calles, casándose con tus mujeres. Eso escucho cuando hablas alemán. Encantador. Ya los azotamos una vez. ¿Escuchas esas bombas? Es el sonido del látigo. ¿Azotamos? ¿Látigo? Interesante lección de palabras. Ya te lo dije. Termina de una vez. Sí. Eso es lo que tú quieres. Sacrificarte para ser un líder. No estoy aquí para cumplir tus deseos.
todo lo contrario. ¡Lovak, no! ¡Para dar a aquellos como tú lo que realmente merecen! Carga el resto en el camión. Muere. Muere cuando el mando la caga. ¿Por qué sería culpa de Arthur? Es culpa suya y de Wade. Ese bastardo abandonando al equipo. Tienes la razón con Wade. Si vuelvo a ver su estúpida cara, te juro que lo mato. Ah, sí, sigamos culpando a los demás en vez de a los alemanes. Estos hombres no pueden contra sus egos. Yo diría que nuestros egos están golpeados. ¿Piensas impresionarme con eso? Cálmate. Ya no importa nada. Freisinger nos matará a todos. ¿Freisinger? El nazi. Ese que mató a Novak. Tu querido amigo, ¿verdad? Tenemos historia. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo Olviden de historia? Olviden a Freisinger. Arthur nos sacará de esta. ¿Cómo? ¿Porque es tu amigo? No siempre. Pero lo he visto en acción. En la guerra, pierdes hombres. A veces la única forma de honrar a los caídos es terminando la misión. Pero intenta recordarlo mientras su sangre está en tus botas. Para liderar, tienes que saber cómo se siente perder hombres. Que mueran confiando en ti. Solo hay una forma de aprender esa lección. La primera vez que lo hice fue en el día de... ¡Escuchen, muchachos! Tenemos hasta el amanecer para lograr el objetivo. Los Fritz saben que vamos a atacar. Solo hay una oportunidad para destruir la artillería costera. Si fallamos, la invasión de mañana fracasará. Los entrené a todos para esto. Que la armada no nos ponga en ridículo. ¡Tomen las casamatas! ¡Vuelen la artillería! ¡Y disparen las bengalas para avisar que lo lograron! Bien, llegó la hora. Ya saben qué hacer. ¡De pie! ¡Enganchen! ¡Esperen! ¡Nos vemos abajo! Weiter laufen! Seht ihr denn?